Muy buenas tardes, queridísima audiencia. Pues seguimos en este festival virtual, este festejo virtual del Día del Niño y de la Niña, nuestro tercer y último programa de esta jornada que hemos preparado para todas y para todos los pequeños y las pequeñas, que en verdad, estos programas los hemos hecho con mucho cariño. Hace 2 horas platicando con el equipo de Hocus Pocus de este programa para niños de Radio UNAM, y ahora, un poquito antes de esto, pues un par de cuentacuentos maravillosos. La verdad es que estaba yo así, se me caía la baba literal de los bonitos cuentos que nos han contado nuestros participantes. Y ahora, después de tener periodismo para niños y cuentos para niños, ahora tenemos ciencia para niños y además literal para niños, ¿va? Tenemos a los niños, uno que otro jovencito, preguntándole directamente a una experta, a nuestra querida Julieta Fierro Guzmán, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctora, qué placer tenerla aquí. Pues el gusto es mío, muchas gracias por invitarme. No, al contrario, qué bueno que aceptó la invitación para platicar con pequeñitos que tienen muchas ganas de preguntar, y para conducir este programa le doy la más cordial bienvenida a mi compañera de andanzas, Laura Palomares. Laura, buenas tardes. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto que esté con nosotros. ¿Se acuerda de mí? Claro que sí, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctora? Qué gusto que esté con nosotros. Pues el gusto es mío, como te imaginarás. César, ¿ya está Selmira por ahí? Ya está aquí Selmira y están Ah, ok. Horacio también ya listo. Sí, voy, espérame tantito, ¿sale? Vale, A vale. conectar la. Vale. Bueno, pues vamos a darle la más cordial bienvenida a dos de nuestros pequeños. Primero está Selmira Zaragoza. Selmira, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes, mucho gusto. Estoy muy bien. Qué Bueno, bueno un que poco estás por aquí. nerviosa, pero estoy muy bien. Y ¿Por también le qué nervioso? damos. Adelante, adelante. ¿Por qué Y tan le nerviosa? Es que la respetan y la quieren mucho. Y también nos acompaña Horacio Iván. Horacio, buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? Horacio. Buenas tardes, doctora. Me llamo Horacio Iván. Hola, Horacio Iván, mucho gusto. Y también nos acompaña esta tarde Suri Saraí. Hola, Suri, buenas tardes. Hola. Hola, Suri. Ah, por ahí está Suri. Bueno, ahorita le están activando el micrófono, lo cual es súper A ver, bien. ¿así? Pues ahí está. Bien, A ver, Suri, ¿te César, ¿no escuchamos te bien? escucho? No, sí, aquí está. Adelante, Suri. Hola, hola, Suri. Un momento, que no te Vale, vale. escucho. Vale. Bueno, pues estamos aquí ajustando tornillos, ajustando tuercas. Y entonces, yo quisiera darles la más cordial bienvenida. Suri, ¿ya estás lista? ¿Suri? ¿Suri? Hola, hola, Suri. Bueno, por ahí se está viciando un poquito. Vale, entonces, vamos a empezar este programa. Yo la verdad es que creo que una de las cosas que caracteriza a los niños y a los jóvenes es la curiosidad, ¿no? La curiosidad verdaderamente nos despierta la posibilidad de hacer ciencia. Creo que en eso está de acuerdo conmigo la doctora Julieta Fierro. Y entonces, yo quisiera ahora sí que preguntemos, que darles la voz a los niños, porque no me quisiera yo extender, porque este es un programa de niños, así que yo no me quisiera extender y quisiera primero darle la oportunidad a Selmira. Selmira, está aquí la doctora Julieta Fierro, pues astrónoma, divulgadora de la ciencia. Yo le tengo un cariño enorme y un respeto también enorme. Y quisiera yo, Selmira, plantearas tu pregunta a la doctora. ¿Qué le quieres preguntar hoy a una gran astrónoma que tenemos? Adelante, Selmira. Selmira. Hola, hola, Selmira. Selmira. Creo que se congeló Selmira. Selmira, ¿nos escuchas? Hola, hola. Creo que Selmira se congeló. Definitivamente se congeló. Ah, caray. Bueno, vamos entonces con Horacio Iván. Horacio Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pregunta le quieres hacer a la doctora Julieta Doctora. Fierro Guzmán? Bueno.
No sé si me escuché. ¿Me escuché? Ya te escucho, ahora sí, Selmira. Sí, ¿nos escuchas? No, está un poquito mal tu conexión. Creo que te conviene entrar, salir y volver a entrar. Es lo mejor que te puede pasar, porque si no, no se va a alcanzar a escuchar. A ver, te esperamos, Selmira. Y ahora sí, Horacio, ¿qué pregunta le quieres hacer? Bueno, yo una vez leí que si, por ejemplo, algún astronauta o algún cuerpo entrara a un agujero negro, sufriría un proceso que se llama espaguetización. ¿Qué es lo que crea este proceso? ¿Qué es lo que hace el proceso? Tengo una pregunta. Las personas que están con nosotros, los invitados, ¿me están viendo a cuadro o solo es el audio? No, la vemos a cuadro, doctora. Bien, perfecto. Bien. Entonces te voy a explicar qué es lo que pasa. Un momento. Sí, doctora, adelante. Mira, voy a traer aquí un hoyo negro. Aquí está el hoyo negro. Por eso es negro. Está medio cachucho, pero bueno. Entonces, un hoyo negro es un lugar donde las cosas pesan tanto que hasta la luz pesa. Por ejemplo, si la luz de mi nariz viviera en un hoyo negro, en lugar de viajar derechita a la cámara, se caería, como este dulce, ¿no? ¡Puf! Se caería. Entonces, los hoyos negros se chupan a todo lo que se les acerca. Entonces, vamos a poner aquí al hoyo negro. Y vamos a suponer que esta salchicha voladora se acerca al hoyo negro. Fíjate que la fuerza de gravedad depende de la distancia. Este lado de la salchicha voladora sentiría una atracción muy grande. Este lado se quedaría rezagado. Y entonces cualquier objeto que se acerca a un hoyo negro se estira hasta que se rompe. Y ya roto, empieza a girar alrededor del hoyo negro. Y gira más y más rápido y se calienta muchísimo y produce luz. Así es que podemos ver a los objetos antes de caer al hoyo negro. El problema es que si una torta de jamón y un elefante y yo nos cayéramos a un hoyo negro, además de espaguetizarnos, es decir, estirarnos, ya nos desintegraríamos y seríamos pues puros átomos rotos. Así es que perderíamos nuestra identidad. O sea, la torta de jamón, el elefante y yo, pues nos haríamos puros protones y electrones y neutrones. Horacio, ¿quedó respondida tu pregunta? Sí, claro. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Selmira, buenas tardes. Listos buenas ya tardes. Para escuchar tu pregunta, por favor. Adelante, Selmira. Doctora, bueno, no sé si me recuerda a mí. Usted fue a mi escuela, de hecho, a hacer una conferencia sobre hablarnos de la ciencia. Y bueno, y pues me tuve la fortuna de ganarme un libro de usted y lo tuve que leer, obviamente. Y bueno, desde ahí me surgieron demasiadas preguntas, pero una de esas fue de cómo surgen los hoyos negros y si es verdad que se puede viajar en ellos, en el tiempo, más bien, se puede viajar en el tiempo en ellos. Sí, déjame buscar unas cosas para explicarte cómo está ese asunto. A ver, casi todos los objetos celestes son esferas. Por ejemplo, este globo, pues se asemeja a un esfera. Entonces la Tierra es redonda y la Luna es redonda y el Sol son esferas porque la fuerza de gravedad trae todo hacia el centro y esto hace que todos los astros sean redondos porque las personas que están de cualquier lado de la Tierra pues sienten que la Tierra las jala hacia su centro y por eso pues nadie se cae de la Tierra. Ahora, los mundos de gas, como las estrellas, se mantienen flotando
por la presión interna de la estrella. Entonces vamos a suponer que esta secadora es una estrella que está encendida. Y si ponemos el globo aquí, pues como a veces sostiene. Pero si apago la secadora, se cae. Es decir, las estrellas como el sol, pues se mantienen infladas, porque el calor del sol mantiene inflada la estrella. Pero en el momento que se apaga la estrella, toda se cae hacia el centro de la estrella. Y fíjate que sufre un proceso de rebote. Vamos a suponer que esta es una parte de afuera de la estrella, este gallito, y esto una parte de adentro. Entonces, si la suelto al mismo tiempo, el gallito sale volando y la pelota se queda pegada a la mesa. Así es que cuando las estrellas más grandes se apagan, la parte de adentro se junta totalmente y se comprime. Yo creo que hay muchos micrófonos abiertos y por eso se escucha tanto eco. Tal vez si algunos lo cierran se va a escuchar menos. Entonces se comprime la parte de adentro de la estrella y se comprime tanto que se puede formar un hoyo negro. Como las cosas se caen a los hoyos negros, podemos pensar que son como un embudo que se chupa todo. Y teóricamente, cuando se forma un hoyo negro, se forma un hoyo blanco. Es decir, se forma el hoyo negro y todo lo que cae se supone que puede salir en otro universo. Ahora, el problema es que uno tarda un tiempo infinito en caer al hoyo negro. Es decir, esta materia que se queda girando al hoyo negro, tarda un tiempo infinito en caer al hoyo negro. Entonces, es muy difícil atravesar el hoyo negro. Pero bueno, vamos a suponer que alguien nació adentro del hoyo negro, pues también tardarían un tiempo infinito en salir al otro hoyo blanco, al otro universo. Así es que, por lo pronto, hasta lo que sabemos, pues es imposible los viajes en el tiempo a través de los hoyos negros. Muy bien. ¿Respondida tu duda, Selmira? Por supuesto, sí. Sí, muchas gracias, doctora. Gracias, Elmira, por tu participación. Y ahora quisiéramos preguntarle a Suri. Suri, Saraí, Garcés, ¿qué pregunta Hola. Tienes? Hola. Le quisiera preguntar a la doctora Julieta por qué el cielo es azul. Ah, pues fíjate que el cielo es azul por una cosa muy linda. Como sabes, la luz blanca está hecha de colores. Déjame traer un disco. Entonces, si tú ves el foco de la casa, pues ves que se forma un arco iris. Si proyecto la luz del foco en este disco lazo, eso se llama. Y cada fuente de luz produce un arco iris diferente. Pero tú has visto muchas veces el arco iris del sol, que tiene color azul, verde, rojo, naranja, amarillo. Cuando llega la luz del sol a la Tierra, casi toda la luz atraviesa la atmósfera. Es decir, la luz roja la atraviesa, la naranja, la amarilla, la verde. Pero la luz azul empieza a rebotar entre todas las partículas de la atmósfera de la Tierra. Entonces, la luz azul no atraviesa directamente, sino se queda rebotando por todos lados. Entonces, cuando finalmente llega a nuestro ojo, pues parece que llega de todos los lugares del cielo. Y por eso se ve azul el cielo. Por la luz azul que rebota la atmósfera en todas direcciones.
Muy bien. Suri, ¿le respondida tu duda? Sí. Fantástico. Qué bueno, qué ilustrativo ha sido lo que ha comentado la doctora con respecto a estas preguntas. Hay otra pregunta por acá del público de una niña, aunque creo que ya la respondió, o a lo mejor no, y yo estoy pensando que sí, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo. Dice: Hola, soy Mateo Sura Castillo Vicente, desde el Facebook de mi tía. O sea, él está conectado con el Facebook de su tía. Dice: Quiero preguntarle, ¿qué pasaría si un agujero negro nos traga? Pues no, nos desintegraríamos y nos quedaríamos dando vueltas nuestros fragmentos alrededor del hoyo negro. Si pasara muchísimo tiempo, nos quedaríamos pegados en una capa que está fuera de los hoyos negros, se llama el horizonte de eventos. Y todo lo que cae al hoyo negro se va quedando ahí, atrapado. Por eso se dice que un hoyo negro es como un holograma. Porque nuestro mundo, que es de tres dimensiones, pues se queda pegado en una superficie de dos dimensiones. Bueno, respondida tu duda, Danae Castillo, bueno, más bien Mateo Sura, que estás desde el Facebook de tu tía, así que muchísimas gracias. Nuestros invitados aquí directamente, ¿tienen alguna otra pregunta? Horacio, ¿tienes alguna otra pregunta? No, la verdad no, porque, bueno, mi pregunta se resolvió completamente. O sea, eran así preguntas chiquitas, chiquitas, a partir de esa y se resolvieron todas. Ah, ok. No, mire, doctora, también nos está preguntando Yamilet Mendoza. Doctora Julieta, ¿es usted quien sale en Sofi Luna, agente especial? Nos está preguntando eso. Sí, cómo no. Fíjate que hace ya muchos años me invitó la que era la directora de TV UNAM a hacer un programa. Y yo le dije, pues que ya no tenía las fuerzas para hacerlo, pero me dijo, no importa, tú revisa los guiones. Entonces me mandó los guiones de todos los programas para ver si la ciencia era correcta. Muchos de los programas dije que no se podían transmitir. Por ejemplo, había uno donde con un rayo láser uno tomaba un globo inflado y rompía el globo con el rayo láser. Y a mí me pareció sumamente peligroso, porque si te iluminas sin querer el ojo con el rayo láser, te puedes quemar el ojo. Y si te estalla un globo cerca de la cara, te puedes lastimar horrible. Es como si una liga te estalla en la cara. Así es que hubo programas que dije, estos no se usan. Y después me dijo la directora que yo iba a ser la astronauta que iba a ayudar a Sofía. Y entonces estuvo padrísimo. Yo solo vi a los actores un día. Nos reunieron, nos conocimos. Pero después yo solo grabé todos los programas en 2 días. Pasaban por mí, me llevaban a la estación. Había dos mujeres que me quitaban la ropa, la tendían, así la planchaban. Me ponían los vestuarios, me peinaban, etcétera. Y luego venía un director y me decía, tú di, cuidado, Sofía. Y entonces yo decía, cuidado, Sofía. Y ya, yo nunca vi a los actores. Me ponían otro traje, el de astronauta. Me decía, ahora es como que vas en el espacio, muévete rápido. Entonces yo estaba así, moviéndome rápido. Entonces ya, y así. Fue maravilloso porque él me decía, haz esto, yo lo hacía y listo, a la primera salía. Y entonces yo lo que quería es traerme al director a mi casa, porque decía, si él me dice que tengo que hacer y todo lo que hago sale bien, pues no voy a tener problemas en la vida. Muy bien. Fíjese que Yamilet, qué bonita anécdota nos cuenta. Fíjese que Yamilet Mendoza nos hace una pregunta. Híjole, bien, bien interesante, igual que la de nuestros invitados. Yamilet Mendoza pregunta, ¿cuál es el tamaño del universo? Pues mira, el universo que podemos ver, a ver, para poder ver un objeto, la luz nos tiene que llegar. Y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, que a nosotros nos suena muy grande. Pero esto hace que la luz de los astros tarde tiempo en llegar. Por ejemplo, la luz de la estrella más cercana tarda 4 años en llegar. Y de casi todas las estrellas, miles de años. Y de las galaxias, miles de millones de años.
Entonces, el universo observable, la luz más antigua que podemos ver es la que tarda 13.800 millones de años en llegar. Así es que el universo observable, el que podemos ver, tiene 13.800 millones de años luz de diámetro. Porque la luz de lo que pudiera ver más lejos, pues no ha tenido tiempo de llegar. Wow, pues a respondida a tu pregunta, mi querida Yamilet, que además no sé si la doctora esté de acuerdo conmigo, pero es una pregunta súper profunda, hasta desde el punto de vista filosófico. Hay otras preguntas. Suri, ¿tienes otra pregunta? Adelante, por favor. Sí, ¿por qué las estrellas brillan? Ah, porque del interior de las estrellas se llevan a cabo reacciones termonucleares. Haz de cuenta como bombas atómicas, donde parte de la materia de la estrella se transforma en luz y por eso brilla. Y por eso se les acaba el combustible y se apagan. Por ejemplo, el sol se va a apagar dentro de 4.600 millones de años, cuando se le acabe el combustible nuclear. Ok, muy bien, qué bonita pregunta también. Gracias, Suri. Selmira, te escuchamos, ¿tienes otra pregunta? Doctora, desde sus conocimientos, ¿usted cree que exista vida en otra parte del universo? Ya que aquí en su libro menciona que pues existen miles de universos más, entonces me surgió esa duda y espérenme la responda. Con todo gusto. Pues fíjate que en los últimos años se han descubierto más de 4.000 planetas extrasolares, es decir, planetas que dan vuelta alrededor de otras estrellas, 4.000. Y hay de todos tipos de planetas. Hay unos que apenas se están formando y son mundos totalmente de lava. Hay otros mundos como Saturno, pero que tienen anillos 200 veces más extensos que nuestro Saturno. Hay planetas como Júpiter que ni siquiera tienen una estrella. O sea, ellos van por el universo con sus 92 satélites y no necesitan estrella para estar ahí. Y hay otros planetas que son como la Tierra, que tienen agua y que tienen atmósfera. Así es que, ¿dónde estamos buscando los astrónomos vida extraterrestre? Bueno, en primer lugar estamos buscando vida en Marte. En Marte, en la superficie, pensamos que ya no hay vida porque pues, se desertificó Marte, tuvo un efecto invernadero terrible y se evaporó todo el agua, pero podría haber fósiles en la superficie y podría haber vida debajo del polo sur, donde hay un mar salobre. En el sistema solar también hay dos lunas, una de Júpiter y una de Saturno, que están cubiertas de hielo. Pero debajo del hielo hay mares. Y como sabes, en las profundidades submarinas de la Tierra, donde no llega la luz del sol, hay chimeneas hidrotermales que mantienen la vida en la oscuridad de las profundidades marinas. Así es que se piensa que en los mares de estas lunas cubiertas de agua puede haber vida. Además, por las grietas de estos mundos fluye el agua, se evapora, y hay géiseres de vapor de agua tanto en Encélado como en Europa, que arrojan a la atmósfera vapor de agua y materia orgánica. Así es que en estos dos satélites del sistema solar podría haber vida. Y por eso hay misiones europeas que piensan ir a Europa en los próximos años. Ahora, los planetas extrasolares, pues debe haber, si ya descubrimos tantos mundos como la Tierra, pues es posible que alguno tenga vida. Y también en sus satélites, como te imaginarás. Ahora, ¿a qué está aportándole México en esto? Pues México tiene un telescopio robotizado en la Sierra de San Pedro Mártir
que se llama Saint-Exupéry, en honor del autor del Principito. Y este telescopio está hecho para buscar planetas extrasolares, pero en las estrellas más chiquitas de todas, que son las más abundantes. O sea, como que al universo le cuesta trabajo hacer cosas grandes y más fácil hacer chiquitas. Cuando es más, hay más pedazos de arena que montañas, por ejemplo. Entonces, estas estrellas chiquitas viven millones de veces más tiempo que el Sol. Entonces, si tuvieran un mundo como la Tierra, pues habría más tiempo para que la vida evolucionara y se hubiera civilizaciones que quisieran comunicarse con nosotros. Y ya desde México se están empezando a descubrir planetas. Así es que la probabilidad de que haya vida extraterrestre, pues es grande. El problema es que los objetos celestes están tan lejos que la luz tarda mucho tiempo en llegar. Muchos de estos planetas están a 10.000 años luz de distancia, es decir, su luz tarda 10.000 años en llegar. O sea que este programa, aunque les llegue allá dentro de 10.000 años, y digan, ¡ay, hay gente en la Tierra! Vamos a contestarles, su respuesta tardaría otros 10.000 años en llegar. Así es que el problema no es la posible existencia de vida, sino las distancias. Wow, qué maravilla esto que acaba de explicar, porque efectivamente uno sí se pregunta, eso es como la pregunta que habrá vida en otros. Bueno, y además está el asunto de vida como la conocemos en la Tierra, ¿no? Que es como otra cuestión también ahí que dice. Por eso es tan importante cuidar mucho a Marte. Antes de pensar en ir y vivir en Marte, pues tenemos que cerciorarnos de que no haya vida allá. Si fuera idéntica a la nuestra, pues es posible que haya migrado. Así como en la Luna hay moléculas de la atmósfera de la Tierra y vapor de agua de la Tierra y hielo que se formó del agua que se evapora de la Tierra, pues a Marte hubiera podido llegar bacterias terrestres y se hubieran podido reproducir allá. O al revés, que Marte nos hubiera mandado la vida acá. Pero si la vida es totalmente distinta a la nuestra, pues quiere decir que hay varios orígenes de la vida. Otras maneras de organizar los átomos para formar pues seres que usan energía, que crecen, se reproducen, se transforman. Puede ser que mueran. Así es que, pues sí, esta búsqueda tiene todas las posibilidades. Y más, pues si hubiera estos universos paralelos, imagínate. Lo que pasa es que a esos no podemos tener ningún tipo de contacto. Muy bien, parece que Horacio Iván tiene otra pregunta. Horacio, te escuchamos. Sí, bueno, justo ahorita con la pregunta de ¿puede haber vida en otros planetas? Me surgió la pregunta, ¿la vida sería, o sea, así como en las películas, o sería más bien así microbios o bacterias? Pues depende del planeta. Si fuera uno de estos mundos que giran en torno a estrellas que viven más que el Sol, igual serían mucho mejor, más evolucionados y modernos e inteligentes que nosotros. Si fuera vida incipiente, pues tal vez fueran microorganismos, como surgió en la Tierra. Al principio los primeros organismos pues, eran muy sencillos y a través de 3.800 millones de años de evolución, pues fueron creando organismos más complejos, de puros animales que vivían en el agua, después poco a poco fueron poblando la tierra, primero las plantas, después los animales, y poco a poco fueron cambiando las especies, había estos dinosaurios maravillosos, pero un meteorito cayó en la tierra y los aniquiló, pero sobrevivían unos animales que parecían como ratas, básicamente. Y estas fueron cambiando y evolucionando y formaron a todos los mamíferos modernos, es decir, nuestros ancestros, pues son unos animales con cola, cuadrúpedos, pequeñitos, que vivían en la época de los dinosaurios. Y todos venimos de ahí. Gracias, doctora. De nada. Muy bien. Laura, ¿tienes una pregunta? Adelante.
Sí, doctora, pues antes que nada agradecer que haya participado con nosotros. No tuvimos oportunidad de presentarla porque entramos en vivo así de repente. Ya, yo la verdad no me di cuenta cuando ya estábamos en vivo, pero preguntarle, usted ha dado muchas conferencias por todos los países, pero además esa forma de explicar que tiene tan singular, ¿no? Baila, actúa, para explicarle a todos los niños y los jóvenes cosas tan complejas. ¿Cómo ha sido su experiencia y cuál es la importancia desde su punto de vista de acercar a los niños a la ciencia? Bueno, pues yo pienso que la ciencia lo que pretende es, como se mencionaba al principio del programa, satisfacer la curiosidad humana. Los humanos somos curiosos, nos gusta explorar, saber, conocer. Y el propósito de las ciencias básicas, pues, es avanzar el conocimiento. Ahora, hay ciencias aplicadas que se nutren de la ciencia básica para el bienestar de la humanidad. O sea, la astronomía no busca que reduzca el precio de las tortillas, pero las ciencias como la astronomía aportan conocimiento que sirve para otras cosas. Por ejemplo, hace más de 100 años, Einstein pensó que el universo estaba plegado. Él decía, bueno, si se caen los objetos y siguen trayectorias curvas, pues es que el universo está doblado y los objetos siguen la curvatura del espacio. Pero dije, ¿y qué tal si algo pasa y se deforma ese espacio? Es como si aventamos una piedra en un charco, pues se forman olas que van avanzando. Entonces Einstein dijo, habría olas en el espacio y llegarían a la Tierra y la deformarían. Y entonces, pues unos investigadores dijeron, vamos a poner unos satélites alrededor de la Tierra a ver si llegan estas ondas y se mueven los satélites. Falló el experimento, como tantas cosas de la ciencia, pero la ciencia avanza también cuando se equivoca. Y gracias a eso se perfeccionaron los posicionadores globales. Y por eso tenemos Waze en nuestros celulares. Es decir, ciencia teórica de Einstein, de relatividad general, pues permitió una aplicación como los celulares. Y los científicos pensamos que la solución para dejar de destruir al planeta es tener más objetos como los celulares, que son ligeros, consumen poca energía, muchas personas los pueden tener y sirven para muchas cosas. Y la ciencia, por eso, apoya las ciencias básicas, estas como la astronomía, que parecen inútiles, más que para la mente humana y la satisfacción, y también para que las ciencias básicas como la astronomía transfieran su tecnología a la industria y la industria fabrique productos de innovación como serían los celulares. Y en particular los científicos queremos que haya más mujeres científicas porque hay problemas de las mujeres que no se han resuelto, simplemente porque la ciencia en general la han hecho los hombres. Entonces, pues ellos han resuelto, no en mal plan, pero pues los problemas que a ellos les preocupan. Pero hay problemas que las mujeres nos preocupan, que quisiéramos que se resuelvan. Y para eso queremos que haya más mujeres en la ciencia. Bueno, ahora, y que los niños también vayan participando en la ciencia, ¿no, doctora? Esa es la idea también. ¿Cómo? Y que los niños vayan participando también con la ciencia, ¿no? Esa es la idea. Pues sí, sí, sería deseable que todos. El problema es que la educación básica pues se tiene que mejorar para que la ciencia que se enseña en la escuela pues sea la que nos gusta a los científicos, las que nos parece lógica, transparente, elegante. En cambio, en algunas escuelas pues se enseña una ciencia que es aprenderse de memoria las cosas. Y es, por ejemplo, en la secundaria, aprenderse la tabla periódica de los elementos de memoria. Pues eso no es ciencia, los científicos pues no tenemos por qué no sabernos eso de memoria y
y no por eso podemos estudiar cosas como el universo, por ejemplo. Así es que, pues habría que modificar la escuela. Y también habría que darles chance a las niñas de que cuando sean jóvenes y quieran tener sus hijitos, pues los puedan tener, cuidar y después regresar a la escuela, que es algo que es otra injusticia hacia las mujeres. Muy bien. Así es, doctora. Adelante, César. Gracias, Glau. Hay otras preguntas aquí de algunas personas. Fíjense, hay una pregunta aquí que hace Irán Hernández. Doctora, buenas tardes. ¿Es cierto que nuestra energía está conectada con el universo? Pues sí y no. Mira, hay fuerzas invisibles en el universo. Por ejemplo, si suelto esto, se cae. Y yo no estoy viendo así una liguita que jale al objeto, a la Tierra. O si junto a estos imanes, pues ellos se unen y yo no veo una liguita que atraiga a los imanes, sin embargo se jala. Entonces estos se llaman los campos de, bueno, no son los campos de cultivo, sí, se llaman los campos de la física. Y bueno, pues estos se modifican, la gravedad cambia, las ondas gravitacionales llegan, en fin. Pero pues esto no quiere decir que así que nosotros tengamos una conexión especial, así, pues no se ha encontrado eso. Ok, doctora, bueno, también... Sí, o sea, no. Pero así esta cosa mágica de que influimos sobre, pues no nos ha encontrado. O sea, no, todas esas cosas adivinatorias, ¿no? Como el tarot. Que yo puedo saber mi futuro porque estoy conectado con no sé qué cosa. Bueno, pues en realidad son pruebas proyectivas, ¿no? Vemos estas barajas y decimos, ay, ¿cómo supiste que era mi primo fulanito que me quería molestar? Digo, entonces la gente dice lo que quiere que uno diga y entonces uno lo dice y creen que hay una conexión especial, pero pues no se ha descubierto eso. Podría haber. Okay, no lo han contado. Doctora, nos pregunta también Lisbeth Garcés. Hola, buenas tardes, doctora. ¿Por qué dicen que la gravedad no es una fuerza? No, pues sí, sí es. Sí es, ¿verdad? Pues sí, sí. O sea, yo suelto esto y la fuerza de gravedad hace que se caiga el dulce. Muy bien. Y bueno, luego mi pelo se cae también. Y mis ojeras también se van cayendo. Oiga, de Yamilet Mendoza vuelve a hacer otra pregunta. ¿Dónde termina el sistema solar? ¿Dónde termina? Pues el sol es una esfera de gas que se está evaporando. Avienta un viento, el viento del sol. El viento del sol es el que hace cuando se acerca un cometa. El viento del sol empuja los gases del cometa y por eso le sale cola a los cometas. Entonces, el viento del sol avanza por el espacio, se va más allá de Plutón hasta que choca con los vientos de las estrellas cercanas. Así que la frontera del sistema solar es cuando el viento del sol colisiona contra los vientos de las estrellas cercanas. Esa es la última. Está mucho más lejos que Plutón y que estos nuevos planetas que se han descubierto, Sena, Hetna, las nubes de cometas, en fin. Muy bien, doctora. Pues estamos a punto de cerrar este programa y quisiera yo preguntarles a los pequeños y las pequeñas que están aquí, Horacio, Suri, Selmira, ¿tienen alguna otra pregunta que le quieren hacer aquí a la doctora? Aprovechen que muy amablemente y muy generosamente está aquí con nosotros. A ver, vamos con las niñas primero. Suri, ¿alguna pregunta? Ah, creo que sí, pero quiere activar su micro. A ver, aguante. ¿Por qué las nubes se mueven? Porque el viento las empuja. Son gotititas muy chiquititas de agua, pero muy pequeñitas. Entonces, cuando hay aire, las empuja y por eso se mueve. Y también por eso están pachoncitas, porque el aire caliente de la Tierra las empuja hacia arriba y por eso se hacen bolitas. Y cuando hay mucho aire se estiran porque el viento las alarga. Suri, atendida tu pregunta. Yo tengo una. Venga, Horacio. ¿Qué teoría está más fundamentada? ¿La de que se va a acabar la vida en la Tierra por falta de agua
o la de que se va a acabar por falta de oxígeno? Pues mira, no sé. No sé, yo creo que cualquier opción es viable y pueden ser las dos juntas. No sé. Es magnífica tu pregunta, no tengo ni idea. Muy bien, lo que es certeza es que dentro de 4.600 millones de años el Sol se va a inflar y la Tierra va a quedar adentro del Sol y ahí sí se va a acabar toda la Tierra, se va a desintegrar, pero toda esa materia se va a ir al espacio y se va a mezclar con otra nube del universo y pues va a dar nacimiento a otro sistema planetario. Porque antes del Sol hubo muchas estrellas que vivieron antes que nosotros y hicieron eso, arrojaron su materia al espacio y de ahí venimos nosotros. Así es que lo mismo puede pasar con lo nuestro. Muy bien. Gracias, gracias por tu pregunta, Horacio. Selmira, ¿alguna otra pregunta? Sí. Entonces, si el Sol es una estrella, ¿podría volverse un gran hoyo negro y se tragaría a nuestro planeta? O bueno... Sí, no, el Sol no tiene suficiente materia para transformarse en hoyo negro. El Sol al final de su vida se va a inflar y se va a transformar en una estrella que se llama nebulosas planetarias, que son estrellas muy infladas. Solo las estrellas más grandes de todas pueden colapsarse y formar hoyos negros. Okay. Gracias, Elmira, por tu pregunta. Creo que está respondida. Gracias, Elmira. Hay una última pregunta y ahora sí vamos al cierre del programa. Doctora, pregunta Tlatuani Tlacalel Flores. Dice, bueno, hola, ¿qué tal? Mi sobrina Padme Olvera Sanabria, de 7 años, pregunta, ¿cómo se forman las constelaciones? Son arbitrarias. Tú puedes juntar puntitos y hacer la forma que quieras. Por ejemplo, hay unas 4 estrellas que están así como en un rectángulo con 3 estrellas en medio. Y los griegos inventaron que era un cazador, porque a ellos les gustaban los cazadores y lo llamaron Orión. En cambio, los mexicas, déjame decirte que inventaron. Dijeron, no, ese grupo de estrellas es como un metate, porque son 4 estrellas y las 3 de en medio son la mano del metro. Así es que tú puedes organizar las estrellas como sea, pero ahora usamos las que inventaron los egipcios y los griegos y los árabes, y después las del hemisferio sur, pues los ingleses. Muy bien, pues respondida tu pregunta, Padme Olvera Sanabria, de 7 años. Bien, doctora, antes de darle la palabra a Laura para que dé conclusión al programa, primero que nada quiero agradecerle profundamente que haya estado con nosotros y que haya aceptado esta invitación para platicar con los niños. Los niños están súper contentos, jovencitos y niños, de platicar con usted. Estaban muy emocionados, déjeme decirle, estaban súper emocionados y hasta nerviosos de, ay, es que vamos a estar con la doctora Julieta Fierro. Y estaban muy, muy nerviosos, pero están muy contentos también y sobre todo agradecidos de que usted haya respondido todas sus preguntas. Yo quisiera pedirle, doctora, que nos mande un mensaje final para los niños y para las niñas en este su día. Adelante, por favor, doctora. Pues yo lo que les deseo es que pronto recuperen su libertad, como estas mariposas que solté, y que sean muy felices y que se acuerden que la ciencia puede ser interesante y divertida. Muchas gracias, doctora Laut. Adelante con la conclusión del programa. Doctora, de verdad te agradecemos mucho que nos haya acompañado en este festejo y cerramos esta programación con broche de oro, como siempre. Usted es muy amable y siempre está dispuesta a brindarnos su conocimiento y su saber a todos, o sea, a niños, adultos y a quien sea. La verdad es que es para nosotros un privilegio tenerla aquí en Radio Estunam. Ya he estado alguna ocasión en el sindicato también dando una conferencia a las comisionadas, si no mal recuerda, y estuvo padrísimo. Y la verdad es que siempre que le hablamos, la doctora es muy amable con nosotros y acude a nuestro llamado.
Muchas gracias de verdad, muchas gracias a Horacio Iván, muchas gracias a Suri Saraí Garcés, muchas gracias Elmira Zaragoza por estar en este programa. La verdad, no tenemos palabras para agradecerles, sigan siendo felices. Y bueno, pues agradecemos a la Secretaría General y a la Secretaría de Prensa y Propaganda, y por supuesto a nuestro equipo de trabajo, Gil Capozas, Odin Urcid y Edgar Damián, quienes siempre se encuentran al pendiente de nuestro trabajo. Yo soy Laura Palomares y en nombre de César Domínguez nos despedimos y muy buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias. 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 Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, doctora. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, gracias. Muchas gracias.